tal amigos de la costura? Les saludo en un nuevo video. En esta ocasión estamos aquí en el stand de Jack, aquí en Intermoda 2020. Y bueno, en esta ocasión vamos a conocer un poquito más de esta marca, que relativamente pues es nueva para muchos, aunque ya tiene su tiempo, pero presenta muchas novedades en maquinaria industrial. Bueno, vamos a escuchar entonces qué nos pueden decir de esta marca. ¿Nos puedes hablar un poquito más de ella? Sí, claro, gracias. Mira, la marca lleva aproximadamente unos 25 años fabricándose. La empresa empezó como haciendo otras marcas del mercado, luego el dueño decidió hacer su propia marca, que es Jack, y ahorita es una marca que lleva gran tecnología y gran vanguardia del mercado. Como podemos ver en el stand, tenemos maquinaria de toda la línea, desde la línea más básica hasta la línea más automatizada, como también para trabajos sencillos y trabajos más automáticos o de trabajos más pesados. Okay, esta marca está distribuida a través de todos los continentes del mundo. En América tenemos desde Estados Unidos hasta Argentina, Europa, Asia, algo del norte de África. Y pues la verdad es una marca que ha dado muy buenos resultados en cuestiones de calidad y también de precio. Aparte también, nuestra compañía ofrece muchos resultados en las cuestiones de servicio postventa, como servicio técnico, refacciones, garantía, asesorías telefónicas y también pues también asesorías pues vía Skype o videollamada. ¿Para qué? Para darle más confianza a los clientes, de que tengan confianza en la marca y podamos darle mejor servicio y que la marca pueda ofrecerse de una mejor manera. Excelente. Así es. Bueno, pues por aquí en la descripción de este video les vamos a dejar la página, el link de la página, para que puedan encontrar mucha más información en esa parte y puedan entonces darse cuenta también pues de toda la amplia variedad que manejan, los modelos y todo lo que ellos manejan en esta marca Jack. Pues muchas gracias por todo. Muchas gracias. ¿Ya? Okay. ¿Nos puedes hablar de esta máquina, por favor? Sí, claro. Mira, esta es una máquina de costura programable en la cual podemos hacer diversas tareas. La máquina tiene un área de 1.4 metros por 80 centímetros. Dado esta área, podemos hacer diversas tareas. Como en esta parte tenemos un ejemplo de cuellos de camisa, o también podemos hacer cuellos, puños de camisa, unión de pie de cuello al cuello, podríamos pegar bolsa también, o en otros aplicativos podríamos hacer asientos de automóvil, podemos también hacer chamarras, las texturas de las chamarras, y así sucesivamente. Lo que podamos tener en la imaginación y esté dentro del área de costura, podemos lograrlo. Ahora, esta máquina está adaptada. Además del cañón de costura, tiene un cañón láser con la cual podemos hacer corte. Si podemos ver acá, aquí tenemos un corte de láser donde podemos cortar tela. Entonces la máquina, a la vez que puede hacer costura, también puede cortar en caso de que necesitemos quitar consumos o residuos de la tela alrededor. Entonces con la máquina podemos hacer este tipo de cosas. Excelente. Okay. Bueno, esta máquina es máquina recta electrónica modelo A5.
Su precio aproximadamente es de unos 16.900 pesos. Obviamente pues va a ir variando según el mercado, ¿no? Pero es un precio aproximado. Muy bien. ¿Okay? ¿Qué nos puedes decir de esta máquina? Bueno, esta máquina ya es una máquina que es completamente electrónica en sus funciones. Como tal, ya viene igual con el motor directo, motor direct drive, ahorrador de energía. La máquina ya como tal, el remate ya no lo tenemos que hacer manual, sino que ya lo hace completamente automático, como podemos ver acá. Es un remate automático. Ya podemos, el corte del hilo ya es automático también. El prensatelas ya no necesitamos un rodillero, sino que ya lo hacemos de manera automática igual. Sí, con el mismo pedal lo hacemos. Y así vemos una pequeña prueba, podemos ver que es mucho más fácil. Cuando empezamos a coser, va a rematar de manera automática. Ahí remató, como podemos ver acá, allá hizo el remate. Podemos continuar. Ahora, si queremos agregar alguna puntada, en la máquina básica tenemos que agregarlo desde aquí. Aquí también lo podemos hacer desde este botón. ¿Sí? ¿Sí? O también podemos rematar de manera manual, desde aquí. Ahora al final vemos que la aguja se posiciona abajo. Si quiero hacer un giro, simplemente muevo un poquito acá el pedal, paramos, queda igual acá. Aquí, aquí va. Y ya para terminar, muevo todo el pedal hacia atrás y ya corto el hilo. Ya nos queda una costura bastante bien y ya nos queda acá un hilo bastante corto. Eso es algo bueno, ¿no? Porque no todas ahora sí, hacen corte o dejan así también. Exactamente, la ventaja de esta máquina es que el hilo queda aproximadamente de 3.5 milímetros, lo que nos da un ahorro de hilo como tal y no tenemos que, podemos ahorrar el proceso de deshebrado. Es correcto. Así es. Otra herramienta que tiene es que podemos programar para que haga etiquetas, para pegar etiquetas laterales. Al accionar esta parte, podemos darle, ver que si presiono una vez, aquí nos hace ya una costura, me muevo a la otra, y aquí vamos a simular como etiquetas laterales. ¿Sí? Es otra de las funciones que tiene la máquina. Y la otra función que tiene es para programar costuras en como tipo etiquetas o pegado de bolsa o tipo de esa parte. Aquí vamos a ver que voy a hacer como una simulación de una etiqueta. Vamos a hacer el primer sector. Uno, ahí paró. Dos, tres. Y ahí ya paró. Y podemos ver que ya solamente hace los números de puntadas que yo le pida. Y los remates también los hace de manera automática. ¿Okay? Todo eso se programa, ¿verdad? Sí, todo es totalmente programable, así es. Todo desde el panel y ya queda guardado dependiendo de nuestra necesidad. Muy bien. Así es. En cuanto a la lubricación, es automática también, ¿no? Es lubricación automática, como podemos ver aquí. Y esta máquina tiene una ventaja. ¿Cuál es? Si vemos la máquina por debajo, en las máquinas convencionales el aceite va en esta parte de acá. Esta viene el cárter sellado. La mejora de tener un cárter sellado es que el aceite no se contamina con la pelusa, la intemperie. Y como viene sellado, el aceite dura más y por tanto la vida útil de la máquina también. Sí, sí, sí. Sí, nos da mejor durabilidad a la máquina. ¿Okay? Solamente con presionar un botón ya ahí se autocambia. Ya de cuchillo, ¿no? Ya viene abierto. Bueno. ¿Sí? Okay. ¿A dónde están ubicados ustedes?